Familia Rocafiel, qué bueno que te hayas conectado con nosotros en este día. De verdad que es el tiempo de un discipulado crecer y tú eres la persona que estábamos esperando para iniciar. De verdad que te armaste tu cuaderno para comenzar con nosotros la serie Conocer a Dios es lo más importante porque podemos conocer cada atributo, cada respuesta a su voz. En la semana pasada tuvimos el privilegio de conocer a un Dios soberano y hoy tenemos el privilegio de entender un poco más sobre un Dios justo, un Dios de justicia. ¿Qué tal si todos juntos vamos a aprender esta parte de Dios y podamos juntos caminar sobre la justicia de Dios? Acompáñame en una oración para dar espacio a este tiempo maravilloso. Amado Dios, gracias de verdad por revelarte con nosotros, Señor, a través de los conocimientos del reino, papá. Gracias por unirnos en diferentes puntos de la ciudad y poder tener el privilegio de poder llevar este discipulado hacia adelante, Señor. Dios, muéstranos como un Dios justo, como aquello, Señor, que venimos anhelando cada día más, Señor. Gracias te damos, papá, y damos este tiempo, este espacio para ti. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal si nos vemos el otro lado del salón y disfrutemos el tiempo de discipulado? Dios te bendiga. ¿Qué tal, amada familia? ¿Cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes otra vez y bueno, vamos adelante. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo, gracias porque eres fiel una vez más con nosotros y permites que podamos tener estos tiempos intensivos de adoración y alabanza y podernos conectar. Y es perfecto tu orden porque no necesitamos de mucho tiempo para conectarnos y eso es lo bonito de tu persona, que has cortado ese velo, que lo has puesto para que nosotros podamos entrar juntos contigo y hoy queremos honrarte por ello. Te amamos y te bendecimos, te honramos en este lugar. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Yo no conozco otra canción que te describa en perfección. Decimos, Santo, Santo, Dios poderoso.
Así no queremos sentir, Señor, navegando en tus ríos, navegando en tus aguas, Señor. Aquellas aguas, Señor, que nos dan vida, que nos dan fortaleza, que nos levanta. Llénanos de ti, Señor, y de tu presencia. Así como en el Pentecostés, Señor, nuestros corazones están preparados para poder ser llenos de ti y poder ser llenos de tu Espíritu. Te amamos, Señor. Hola familia, ¿cómo están? No saben cuánta alegría me da poder compartir con ustedes esta noche en nuestro discipulado Crecer. Si estás en casita o donde te encuentres, te animo a que podamos pasar este tiempo juntos aprendiendo acerca de una característica del Señor. A lo largo de estas semanas hemos estado aprendiendo acerca de los atributos, las características, la forma en cómo respondemos por aquello que conocemos del Padre. Y hoy vamos a estudiar una característica. Y la característica es algo especial de alguien. El diccionario lo define así: conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia, la manera de pensar y de actuar de una persona, que las distingue de las demás. Es algo que los distingue de los demás. Y sabes, nuestro Padre amado, aquel que es nuestro Dios, es un Dios justo. Y no solamente Él se nos presenta como justos. A lo largo de todas las Escrituras encontramos a reyes, príncipes y siervos declarando que Él es justo. Por ejemplo, puedes encontrar en Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo. Jehová, juez justo. En Isaías 45, 21, Él se presenta como Dios justo. Dice: no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. En Éxodo 9, 27, cuando el pueblo de Israel estaba en busca de su libertad y Faraón promete liberarlos, pero no cumple su promesa, él llama, dice en Éxodo 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. También la Biblia nos muestra que en 2 de Crónicas 12:16, los príncipes también declaraban que Jehová era justo. Dice así: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Muchas personas declaran que justo es Jehová, porque es algo que brota de nuestro Padre, es algo inconfundible. ¿Qué característica, por ejemplo, tuya es inconfundible? Todos los que me conocen me dicen que soy alguien que le gusta hablar, alguien extrovertida. ¿Cuál es tu característica? Pues sabes, si bien Dios se presentó que Él es justo, muchas otras personas pueden identificar esto de Él. Y eso es importante. Uno no puede decir soy justo, porque la Biblia también menciona, ¿no?, que no hay justo ni solo uno. Pero los terceros pueden decir o declarar cuán justo eres. Y aquí hay algo importante, porque Dios es justo. Esta es su característica. Y como Él es justo, Él nos demanda justicia. Así como Dios es amor, nosotros buscamos amar a las personas. Así como Dios es misericordioso, buscamos ser misericordiosos con los demás. Pero cuán difícil es decir Dios es justo, yo también debo ser justo. Cuando a veces somos injustos con nuestros hijos, somos injustos con las personas que nos aman, somos injustos con aquellos
no sé, con tus impuestos, por ejemplo, cuando no pagamos a tiempo, cuando nos hacemos a los locos, o cuando prometemos algo y no cumplimos. Sin embargo, Jehová nos pide que seamos justos. Y como dice nuestro pastor, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Miqueas 6:8 dice: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?" Atención, ¿qué pide Él de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. En esta parte de la Biblia la gente quería presentar ofrendas al Señor y no sabían cómo hacerlo. Dicen, ¿qué ofrenda presentaré a Jehová? No sé, voy a sacrificar a mi hijo mayor para que pague mis pecados, voy a preparar una ofrenda, la mejor. Pero Jehová es claro y dice, pide Jehová de ti solamente hacer justicia. Muchas personas piden justicia, pero la pregunta es, ¿somos justos? Muchos pedimos eutanasia porque creemos que aquella persona que sufre, bueno, pues se merece, ¿no? Merece que pueda morir. Otros piden cadena perpetua para los violadores. Y amado, yo soy mamá también y seguro que tú también eres papá. Y si algún momento nos tocase atravesar por esta situación, créeme que va a ser difícil no querer esto. Pero ¿y dónde queda la misericordia? ¿Dónde queda de que esa persona pueda cambiar y arrepentirse? Y que así como nosotros somos pecadores, se acerque a Jesús y pueda ser transformado. Es difícil, ¿no? Muchos piden justicia, pero la pregunta es, ¿somos justos? ¿Entendemos realmente lo que es justicia? Porque si hay algo claro, es que justo no hay ninguno. Pero vamos a ver qué es justicia. Justicia es principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. No nos fijemos en los demás, fijémonos en nosotros. ¿Qué nos corresponde? Creo que al igual tú, al igual que yo, fuimos pecadores y nos correspondía la muerte a causa de nuestros pecados. Pero estoy seguro que tú das gracias a Dios, al igual que yo, porque un día se presentó Jesús a tu vida y por medio de Él hemos sido justificados. Y que aquello que nos tocaba se lo ha llevado Él. También justicia es cualidad del justo. Pero entonces, si justicia es cualidad del justo, ¿qué es justo? Justo es derecho, es de recto. Muchos pedimos justicia, exigimos justicia, pero nos olvidamos que justo no hay ni uno. En Romanos 3:10 exactamente nos dice eso. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eclesiastés 7:20 también nos dice esto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¡Wow! ¡Qué sorprendente esto!, ¿no? Porque también la Biblia habla acerca de que aquel que crea que está bien, mire que no caiga. Decir que no somos pecadores hacemos que Dios sea mentiroso. Tú y yo no somos pecadores. No somos practicantes del pecado, es verdad. Pero todos los días cometemos un error. Y estoy segura que todos los días también vamos a Jesús para justificarnos por medio de Él. Pero entonces, ¿cómo practicamos justicia? Dios es justo. ¿Y qué era lo recto para Dios? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento o para el pueblo judío, para ellos ser justos, les era necesario cumplir la ley. Pero por más que el Señor trajo las leyes, Y me imagino que las leyes ha sido la normativa, ok, Señor, queremos ser justos como tú eres justo. Y ok, el Señor dijo, está bien, te voy a enseñar qué es recto para mí. Y Él dio las leyes, pero sabes, nadie pudo cumplirla. Nadie pudo justificarse. Y para Dios es tan importante que seamos justos, que tuvo que mandar a Jesús para que por medio de Él
seamos justificados. Y uno puede decir, sí, ha sacrificado a su hijo. ¿Y saben qué? Gloria a Dios, porque el Señor tuvo misericordia de su pueblo, Israel, que por medio de él también nosotros hemos alcanzado esta justificación. Pero uno puede decir, ¿por qué tanta injusticia, tanta insistencia en ser justos? En la Biblia encontramos que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Sabes? Él es justo y él juzga con justo juicio. Entonces, esto es la base de su trono. Él no puede juzgar injustamente. Él es justo. Y si hay pecado en medio de nosotros, por mucho amor que tengamos, Él nos tenga, Él es justo. Por eso es que manda a Jesús. Con tanto amor, manda a Jesús. Para que por medio de Él seamos justificados. Este atributo es parte de su trono. Él juzga todo lo opuesto a Él. No es como nuestras leyes, ¿no? Corruptas, pagadas, o que hay una sentencia y bueno, le tocó una sentencia de 25 años de cárcel y así se cumple, y tal vez hay indulto o algunos otros beneficios, pero una vez dictada la sentencia, listo, ahí se cerró el caso. Pero sabes, para nosotros no es lo mismo. Para nosotros hay una esperanza. Y se encuentra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muestra de amor de nuestro Padre. Porque si bien consideramos o le tenemos miedo a la justicia, pues Dios es un juez justo. Ese mismo Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Ese Dios es fiel y lo único que Él busca es que dejemos de andar en injusticia. ¿Qué te detiene hoy? ¿Qué es aquello que no te permite avanzar? ¿Qué estás cargando? ¿Sabes? Si hay algo que te detiene, aquí hay una respuesta. Porque Él es fiel y justo. Dice, te lo voy a leer una vez más. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, si bien eso es un Dios justo, también es un Dios de amor. También es un Dios de misericordia. Si bien la Biblia declara que no hay justo ni solo uno, no es que se contradiga, pero hay algunos a los que el Señor ha dicho que se les ha contado algo por justicia. También hay la historia de Cornelio el centurión, ¿no? Que él no se declaraba justo, pero que sus siervos decían que él era justo. Y esto es una característica. La justicia que tú tienes como persona no tiene que ser anunciada por ti. Tiene que ser dicha, declarada por un tercero. Wow, porque qué fácil es decir, sí, yo soy justo. Voy a la iglesia, no peco, no he matado a nadie. Doy comida a mis hijos. Atiendo mi casa. Cumplo mis horas de trabajo. Sí, a veces no tenemos misericordia de las personas. Y por justicia, así como Dios es misericordioso, nosotros también deberíamos dar misericordia a los demás. Porque si nosotros que hemos sido pecadores, hemos alcanzado la misericordia y la gracia de Dios, ¿por qué no un asesino? ¿Por qué no alguien que cayó en drogas? ¿Por qué no una mujer que se dedicó a la prostitución? ¿Por qué no? Si ellos deciden cambiar sus caminos, si estaban yendo de derecha
en su mal camino y deciden cambiar a la izquierda para volcar su rostro al Dios, ¿por qué no? Ellos no pueden ser recibidores de misericordia, de amor y de gracia. Por justicia, nosotros deberíamos también dar misericordia, amor y gracia. Porque a nosotros también, un día el Señor, en su justicia, nos ha justificado. Te quiero contar la historia de Abraham, hombre justo. ¿Sabes? En Romanos 4:3 dice... Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así lo recuerdan en el Nuevo Testamento. A alguien que se le había contado, su fe se le había contado por justicia. Y en Génesis 15, ¿no? En esa época, dice, y creyó Jehová y le fue contado por justicia. La justicia es algo que no vamos a poder conseguir si no miramos a aquel que es justo. La justicia, por muy rectos que andemos, por más que cuidemos nuestros actos, no la vamos a vivir si no se nos es otorgada por el Padre. Y cuando el Señor nos dice que nos es justificado, nos ha justificado por medio de Jesús, son palabras. Y la condenación llega. Autocondenarse. Pero sabes, la justicia viene por creerle a Él. Por creer en aquello que Él nos dice. Y te lo dice alguien que por mucho tiempo no se pudo perdonar. Me ha tocado vivir una situación muy compleja y me ha tocado correr al trono de gracia y entender que he sido justificada por Él. Y hasta que no he creído en eso, no podía salir de la autocondenación. Porque parece que todos te apuntan, o porque parece que las situaciones te hacen sentirte pecador todavía. Pero sabes, creerle que somos justificados por medio de Jesús hace que nos volvamos justos. Y lo mismo le pasó a Abraham. Dios le dijo, Abraham, te voy a dar un hijo y este hijo va a ser bendito, y le promete muchas cosas sobre este hijo. Y para Abraham no era fácil, ¿no? Para Abraham era alguien a quien le decían padre y no tenía ni un hijo. Era alguien que tenía una esposa ya mayor que normalmente no podía concebir hijos. Él incluso le dice, ¿quién me va a heredar este siervo que tengo? ¿Él? ¿Es por él que me dices un hijo? Pero el Señor le dice, no, vas a tener un hijo, la nación que te daré va a ser más extensa que las estrellas del cielo, va a ser algo incontable, le voy a entregar la tierra prometida, y le hace muchas promesas que aunque Abraham no las vio, Abraham creyó, y esto le fue contado por justicia. Y aunque Abraham no pudo ver con sus propios ojos aquello lo que el Señor le prometió, más que ver a Isaac tal vez a sus nietos, ¿no? A sus hijos, a sus nietos, pero no pudo ver cómo Isaac poseyó la tierra prometida. Abraham creyó. Y Dios no se olvidó de lo que le prometió. A tal grado que pasan los años, Dios los lleva a Egipto, a los descendientes de Abraham, los lleva a Egipto,
los hace pasar por esclavitud, los libera, los lleva a un tiempo de desierto, les entrega la tierra prometida, les dice esto, les entrega la ley, lo que era recto para Dios, y en un tiempo la cumplen, pero después se olvidan. Les dice que no tomen por esposas a gente de otras naciones, pero el pueblo de Israel o la descendencia de Abraham se olvida. Muchas veces, por más que han visto la gloria de Dios, le dan la espalda al Señor y deciden no creerle. Deciden no andar bajo lo recto y lo justo que él había dicho. Pero el Señor ha prometido a Abraham. Y él es tan justo que va a cumplir su promesa. Él incluso hasta hoy, seguramente hoy el Señor sigue planificando cómo reconquistar a Israel. Y de aquí unos años más vas a ver que el Señor les va a dar mucha chance a Israel para que vuelvan a sus caminos, vuelvan a Él, porque Él es justo. Y sabes, Él lo declara, ¿no? Porque ya después de tantas veces que Israel le dio la espalda, un día levanta a Ciro y le dice, le confiesa y le dice que por su justicia, un día Israel va a estar ante Él. Mira, así dice en Isaías 45, verso 23, dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Esa promesa que le hizo Abraham, el Señor, aunque han pasado los años, siglos y muchas cosas más, el Señor lo sigue teniendo presente. Y hasta hoy en día es una de sus pasiones Israel. Y Él va a cumplir porque Él fue justo. Él es justo y Él será justo. Nada va a cambiar esta característica del Señor. Ni siquiera nuestra injusticia va a hacer que Él cambie su justicia. La pregunta es, mi hermano, porque en este discipulado estamos para crecer. Y si hasta aquí te sientes un poco confrontado, así como yo, te animo a que juntos podamos crecer en esto que es justicia, que el Señor nos los demanda. Y en una prédica el pastor mencionaba muy bien, el Señor ve nuestro grado de justicia en lo más sencillo, en lo más sencillo. Por ejemplo, y te lo voy a hacer recuerdo porque ya una vez el pastor nos los mencionó, te pasas en luz roja. Cuando el policía te hace parar y te pide tu licencia, ¿qué le respondes? Cuando tu jefe no está, por alguna razón, por vacaciones, por algo, cumples tus horas de trabajo. Cosas tan simples. ¿Cómo están tus impuestos de tu casa? ¿Estás al día? Porque por justicia deberíamos estarlo. ¿Cómo está tu relación con tus vecinos? ¿Pueden decir ellos que tú eres justo? ¡Wow! Cosas sencillas. A veces creemos que no, yo no maté, yo no, no, es que yo no soy mentiroso.
ya que esta es una cultura para nosotros en la casa. Mentir es pecado. Pero, y te haría recuerdo, ¿no? De cuántas veces el pastor nos dice cuando te llaman y te preguntan dónde estás. Wow. Cosas sencillas. Yo quiero presentarte un versus. Justicia versus injusticia. Dios es justo y no le gusta que andemos en injusticia. Si te vas a llevar algo esta noche, llévate eso. Dios es justo y no le gusta que andemos en injusticia. Mira, el que camina en justicia tiene muchas características, ya sabemos. Dios es justo, Él pide que andemos en justicia, a Él no le agrada que andemos en injusticia. Entonces, este análisis debe ser todos los días. Y seguramente vas a encontrar mucha injusticia en tu vida, al igual que yo. Pero todos los días podemos correr al trono de su gracia. Todos los días podemos confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que te invito a que revisemos cómo es una persona que anda en justicia. Mira, en Proverbios 12:26 nos dice: el justo sirve de guía a su prójimo. Bueno, tal vez no eres líder, tal vez eres solamente un hermano que se congrega. Y uno puede decir, sí, pero además ni siquiera ya los veo a los hermanos, trabajo en casa, estoy todo el tiempo en mi casa. Pero prójimo también son tus hijos, son tus papás. Y dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Si eres hermana mayor, debes servir de guía para tus hermanos pequeños. ¿Somos de guía? Somos de esos que los niños o nuestros hijos dicen, ah, yo quiero ser como mi papá, que cuando nos para la policía, mi papá responde con amor o con respeto y nunca se enoja. Qué fuerte, ¿no? También la Biblia dice que en Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la mentira. Esto es algo. A veces escuchamos que están levantando infamia contra alguien y en vez de hacernos a un lado o decir la verdad, a veces somos parte. Somos parte. O cosas simples, como mencionábamos hace rato, cuando tu mamá te pregunta, ¿con quién estás hablando? Y uno, el profe, o la profe, o la tarea. Y es otra cosa. También, Proverbios 15:28 dice, el corazón del justo piensa para responder. Y estos puntos acerca de justicia a mí me calaba muy profundo, porque a veces nos creemos los justicieros, ¿no? Alguien nos dice, ¿pero por qué está así? Y uno, en vez de humillarse o quedarse callado, responde, no, pero es que no sé qué y no sé cuánto. Y a veces decimos cosas que no queríamos decir y decimos, ¿para qué lo dije? O era que no lo diga así, porque después eso, cuando decimos algo que no pensamos, tal vez podemos quebrar una relación, podemos dañar el autoestima de alguien, podemos ganarnos enemigos. Pero el que anda en justicia, el que es justo, piensa para responder. También la Biblia dice que el justo camina en integridad. Si somos de esas personas que andamos bloqueando todo, bueno, a excepción de los teléfonos, a excepción de los que tenemos niños, ¿no? Porque a veces nuestros peques urgen los teléfonos, pero no sé, para mí un filtro ha sido un filtro entre yo y mis papás y mis hermanos. Es que yo sé la contraseña
del teléfono de mi hermano. Mi hermano sabe la contraseña de mi teléfono y de mis papás y mis papás, ¿sí? Y viceversa. Pero ese es un filtro, para mí ese ha sido un filtro de integridad. De saber que cualquier rato alguien, no solamente mi familia, puede tomar mi teléfono y entrar y ver. Integridad es alguien que no oculta nada. Alguien que es así en la iglesia, tiene una característica, una forma de ser en la iglesia, la misma forma de ser en la casa, la misma forma de ser cuando se reúne con sus amigos, la misma forma de ser cuando está con los pinkies de la promo. No tenemos nada que esconder. También dice la Biblia que el justo se alegra de la justicia. Te da alegría la justicia. Te alegra cuando alguien que tal vez era muy pecador y que se acerca al trono de Dios y Dios prospera su camino y Dios, pues, al recibir a Jesús y ser justificados en Él, pues el Señor nos empieza a bendecir. Te alegra los frutos de justicia de tus hermanos. O te produce envidia, te produce celo. Porque el justo se alegra de justicia. Vamos más adelante y dice, el justo da y no detiene su mano. ¿Cuántas veces alguien nos pide prestado o nos pide un favor y somos egoístas o pensamos solamente en nuestro favor o beneficio? Sabes, el justo da y no detiene su mano. Otra característica de alguien que anda en justicia: el justo está confiado como un león. Al león se lo conoce como el rey de la selva. Al menos así nos han contado. Que, bueno, que no que todos los animales le tienen miedo. Y a saber si el león le gustaría degustar a algunos animales, ¿no? Comérselos. Pero es que el león es imponente. Su forma, su tamaño, su pelo. Pero esto viene porque estamos en él. Porque somos justificados en él. Es que podemos vivir confiados. ¿Sabes? En la Biblia vas a encontrar muchas características más de la justicia y de aquellos que andan en justicia. Pero también necesitamos revisar cómo es la persona injusta. ¿Sabes? Y te lo voy a leer y dice así: una persona injusta es rebelde. Una persona injusta le da la espalda a Dios. Una persona injusta le miente a Dios. Es alguien que promete y no cumple. Una persona injusta es alguien que calumnia. Una persona injusta es alguien desleal. ¿Hay alguna de esas características en tu vida? A veces somos rebeldes a nuestros padres. A veces le damos la espalda a la iglesia. Hablamos de más de nuestros hermanos. Muchas veces somos desleales a la causa, a nuestra congregación, a nuestros pastores, a nuestros padres. Si hay alguna de estas cosas en tu vida, es porque estamos andando en injusticia. Y sabes, a Dios no le gusta la injusticia. ¿Y sabes qué es lo peor de andar en injusticia? Que aunque el Señor te ama, te quiere proteger, no puede. No puede, porque su trono, el cimiento de su trono es justicia y juicio. Él aborrece todo lo que está en contra de Él. Te animo a que nos hagamos juntos el análisis de si estamos andando en justicia o en injusticia. Sin embargo, si tú decides hoy arrepentirte y correr una vez más ese trono de gracia, confesar tus pecados y aceptar la justificación de Dios, y decidimos andar en justicia y dar frutos de justicia, el Señor tiene infinidad de bendiciones para ti. Muchas bendiciones.
Te voy a mencionar alguna como para que te animes a andar en justicia. Si andamos en justicia, la vida es mejor. Así como nuestro Padre es justo, nosotros somos justos. Al ser justos vamos a dar fruto de justicia y por ende el Señor nos va a bendecir. ¿Quieres conocer las bendiciones? Mira, en Salmo 5:12 dice: Jehová bendice al justo y lo rodea de su favor. En Salmos 11:7, el hombre recto mirará su rostro. ¿Alguna vez le has orado y dicho: Señor, quiero ver tu rostro, quiero verte, papá? Y no vemos. ¿No será que hay algo de injusticia en nuestras vidas que no podemos ver el rostro de Dios? Porque la bendición para los que andan en rectitud o en justicia es que pueden mirar su rostro. Salmos 34:19 dice: Jehová lo librará de sus aflicciones. También en el Salmo 37:30 dice: En la boca del justo hay sabiduría y su lengua habla justicia. Salmos 58:11 dice: Hay galardón para el justo. Salmos 64:10 dice: Se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él. Wow, cuán difícil a veces es vivir confiado, vivir alegres. O decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con esto? Pero cuando la gente nos haga injusticia o te haga injusticia, tú que eres justo, te alegrarás en Jehová, porque sabes que Jehová te hará justicia y confiarás en Él. Salmo 75:10 dice: El poder del justo será exaltado. Tal vez si estás en un lugar de gobierno o eres jefe de alguna área de tu empresa, el poder del justo, y porque practicas justicia, vas a ser exaltado. Seguimos más adelante y dice Salmos 92:11: El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Ahí están las mujeres de florecer, que este tiempo queremos florecer. ¿Queremos florecer? Seamos justas. Salmo 97:11 dice: De luz y alegría está separada para el justo. Esto es hermoso, porque a veces pasamos tiempos de prueba y creemos que todo está oscuro, que nuestro desierto es oscuro, pero la promesa para los justos, para aquellos que caminan en justicia, es luz y alegría. Proverbios 10:16 dice: La obra del justo es para vida. Proverbios 10:20: Plata escogida es la lengua del justo. Proverbios 10:21: Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Te gustaría ser un consolador? Alguien que puede atender al enfermo, atender al mendigo, atender a esa persona que tal vez llega triste a tu casa. ¿Te gustaría? Andemos en justicia para que el Señor nos pueda hacernos apacentadores de muchos. ¿Saben? Proverbios 10:25 dice: Mas el justo permanece para siempre. No sé cuántas veces has orado, al igual que yo, donde: Señor, quiero permanecer. No me quiero salir, Señor. No quiero siquiera no dejar de ser de tu reino. Quiero permanecer. Pero a veces vienen las pruebas, las aflicciones, las dificultades. En tiempo de zarandeo, que nos hacen tambalear. Pero, ¿sabes? Si practicamos justicia, una bendición para el justo es que permanece para siempre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Proverbios 10:30 es: El justo no será removido jamás. Proverbios 11:8: El justo es librado de la tribulación. Proverbios 11:30: El fruto del justo es árbol de vida. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuántas veces caminamos en la vida y decimos: Ay, no importa, no importa lo que pase, ah, ya, tuve pleito, conflicto con alguien,
de manera injusta y decimos, ya no importa, un día voy a estar con el Señor y todo va a ser hermoso. Pero sabes, la promesa para el justo es que el justo será recompensado en la tierra. Vas a ser recompensado en la tierra si andamos en justicia. Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. Proverbios 13:22: la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y a lo largo de las escrituras podemos encontrar muchas bendiciones más. Hoy te animo a que podamos caminar en justicia. Quiero darte una recomendación. Y que te acuerdes muy bien acerca de lo que dice la Biblia. Que aquel que crea que está bien, mire que no caiga. Aquel que crea que todo está bien, que esto no es para mí, que no, que yo soy alguien que soy líder, pues. Soy líder, yo estoy en la congre, y yo sirvo, estoy en multimedia, yo apoyo todos los domingos. No, yo no, yo nunca voy a dejar. Pero quiero prevenirte y recomendarte que no dejes, si estás caminando en justicia, que no dejes este camino. No dejes de andar justamente en la vida. Porque si por alguna razón un día decides andar en injusticia, todas las obras que has acumulado, tus frutos de justicia que has acumulado hasta este día, van a ser quitados. Como dice el pastor, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ezequiel 33:13 dice: cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. No te confíes. Es mejor revisarnos todos los días nuestro grado de justicia. Si por alguna razón tú conociste desde muy pequeñito al Señor, o tuviste el privilegio de nacer en una casa cristiana y has crecido con principios y valores, y has andado toda tu adolescencia y te has casado en integridad, en promesa, en pacto, en juicio, y has tenido hijos, y ves que, bueno, mis hijos ya están grandes, yo quiero vivir, pues, ¿no? La vida que no he vivido. Quiero vivir la vida que no he vivido cuando era joven, porque me he entregado al Señor. Y no, qué lindo están los TikToks. A ver, haré un hito. No te confíes, porque podemos caer en iniquidad. Todo lo justo, todo nuestro caminar justo será olvidado. Ya estamos cerca. Ya, el regreso del Señor está cerca. Y en Apocalipsis menciona que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y uno puede decir, ¡ah, esa tela hermosa, fina! Pero la Biblia especifica y dice que esa tela de lino fino son las obras de justicia. No te confíes, porque tu ropa que has estado acumulando, tus frutos de justicia, tu ropa que vas a utilizar allá en las bodas del Cordero, a causa de una iniquidad, pueden ser olvidadas. Hoy te animo a que juntos podamos contemplar esta virtud. Aquello que contemplamos del Padre, y si lo contemplamos bien, se va a hacer carne de nosotros. Está bien, Dios es un Dios justo, nos pide andar en justicia, nos da Jesús para justificarnos. Esto debe ser, debemos medirnos todos los días. Todos los días debemos medirnos cuán justos estamos siendo. Solos no lo vamos a poder hacer. La Biblia es clara, no hay justo ni uno. Pero si tenemos a Jesús dentro nuestro,
si contemplamos al Padre esta característica, esto se va a hacer carne en nosotros, esto se va a hacer vida en nosotros. Una vez mencionaba el pastor y decía, cuando me muera, no quiero que digan, Alejandro Otto López Videla, el arquitecto que construyó tal cosa. A él le gustaría que le recordasen porque él fue justo. Y mi pregunta es, ¿y a ti? ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus amigos? Porque a un entierro van todos, ¿no? Si hasta ese momento no, nadie se conocía con nadie, el día de tu entierro, el día de tu funeral, están tus amigos de colegio, tus amigos de trabajo, tu familia, la familia de parte de tu esposa, si tienes esposa, y muchas personas. Y ese día normalmente se ponen a recordarte. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Dios es justo y Él desea que andemos en justicia. Y Él aborrece todo lo que está en contra de su carácter. Contemplemos esta característica del Padre. Detente, mira bien, fijamente, con detenimiento. Analiza. Te animo a que te tomes un día, una semana, un mes, para analizar la justicia de Dios. Aquello que te he leído acerca de cómo es andar en justicia, y que lo pongas en práctica, y que juntos podamos crecer en este atributo, en esta característica. Gracias, familia, fue un placer haber estado con ustedes. Vamos a orar para cerrar. Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, papá, por hablarnos, por enseñarnos, por mostrarnos, Señor, que a ti te gusta la justicia. Tal vez, Señor, no es la justicia que nosotros esperamos. Tal vez, Señor, tu justicia no es como la justicia humana. Pero, Señor, queremos aprender a ser justos como tú eres justo, Señor. A caminar en justicia, así como tu trono, Señor, es justicia y juicio. Haznos conocer, Señor, esta característica de ti. Queremos, Señor, conocerte. Queremos entender, Señor, esta característica de ti. Gracias, papá, porque sabemos que si te contemplamos y te miramos, Señor, todos los días, tú nos vas a hacer más justos, Señor. Hoy, Padre, te creemos. Creemos, Señor, que podemos ser justos. Creemos, Señor, que somos justos por medio de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que está en esta noche, Señor, que cada uno también pueda caminar en justicia. Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por conectarte esta noche. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.